El clima hasta el momento está acompañando al sector agrícola-ganadera del departamento de Itapúa. Tenemos hermosas rotaciones de los pastos, así que tenemos agua. Yo creo que dentro de todo estamos bien, gracias a Dios. ¿Va cerrando bien la ganadería este año? Bueno, siempre queremos lo mejor, ¿verdad? Porque el objetivo del trabajador es tener unas buenas producciones, pero también depende de muchos factores. Hoy tenemos un clima que nos está amparando, los precios en sí, los precios internacionales están bastante comprimidos, el costo de la producción no baja, el costo de la producción no dice, la producción va a ser más barato porque el producto terminado se vende barato, ¿no? El costo siempre está alto. Bueno, como todo productor, suelo decir yo, es comprar una lotería. Si sale tu número, salimos con plata. Y si no salió tu número, bueno, quedamos sin plata. Y bueno, siempre hay que seguir trabajando. Yo creo que esperemos que el próximo año se abran mejores mercados para la carne paraguaya. Hoy en día tenemos muchos mercados, pero son mercados pequeños y el valor que nos pagan no es gran cosa. Los mercados que realmente paga un poco más y que compra mucho no tenemos acceso es por política de gobiernos que no tenemos relaciones con esos países para comercializar. Entonces paga el productor paraguayo y paga el pueblo paraguayo, porque si uno pueda vender con mejores precios en el extranjero, entraría mayores cantidades de divisas. Esas divisas se utiliza, el gobierno puede utilizar para muchos objetivos dentro de nuestro país a través de los impuestos, pero bueno, eso se maneja a otro nivel. Y yo creo que siempre hay que tener esperanza. Pedimos a Dios que nos dé salud, fuerza, y que sigamos unidos trabajando y que busquemos de mejorar nuestro país a través de la educación, que falta mucho, y ojalá Dios quiera podemos lentamente ir cambiando eso. El año pasado, en esta época del mismo mes, se sufría una sequía que fue muy perjudicial e hizo estrago a este sector, de lo cual está en proceso de recuperación y esperan que el clima siga acompañando para la producción.